Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos al canal de las motos y los coches. Hoy toca Fórmula 1, primer mundial de F1 22 con suscriptores. Así que nada, enciende tu Play 4, enciende tu Play 5 y entra a este encuentro amistoso que vamos a hacer un mundial con suscriptores. Vamos a ver quién gana, vamos a ver lo bien que nos lo pasamos. Y ya sabéis, como siempre, si queréis que traiga más campeonatos, carreras online, mundialitos, etcétera, etcétera, simplemente tienes que dejar tu link, que hagas a fondo, estás suscrito y activar la campanita, que es totalmente gratis. Apareces en pantalla además y te enviamos un fuerte saludo para todos los nuevos. Y pasaros por la descripción, que tenéis todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y todo. Sígueme por allí para estar informado de cuando hacemos estos mundialitos y campeonatos con suscriptores. Sin más dilación, que comience la acción. Vente conmigo a Play 4 y Play 5 en 4K 60 FPS. Bueno, chicos, todo listo y preparado. Vamos a crear la sala y nada, a disfrutar de este fin de semana de pocas carreras, que han habido carreras de superbikes, que la verdad es que han sido guapísimas. Me han encantado las carreras de superbikes este fin de semana, muchísimo mejor que las de MotoGP últimamente. Y nada, le damos a encuentro amistoso y le damos a crear partida personalizada, abierta al público, para que todo el mundo pueda encontrar la sala y unirse, ¿vale? Vale, vamos a ver. Ajuste por aquí. Ajuste de la sala. Vale, opciones. Coche personal. F122. Mejor. Vale. Tengo que crear la sala al completo, porque no la tengo creada, así que... Número máximo, abierta, privada, bienvenidos todos. Categoría vehículos F122, reglaje completo. Rendimiento del coche equivalente, da igual el coche que te pilles. Restricciones y ayudas. Asistencia de conducción, desactivado. Asistencia de frenada, desactivada. Antibloqueo, desactivado. Control de tracción solo al medio. Trazada dinámica tampoco. Caja de cambios, el que quiera que la ponga automática, el que no manual. Asistencia en boxes desactivada. Asistencia de salida de boxes también. Asistencia de SDRS también. Fuera todo. Vale. Ayudas. Vale, estas son mis ayudas. Todo manual, todo desactivado, perfecto. Climatología, dinámico, que toque lo que sea. Estructuras del fin de semana. Vale, ok. Grand Prix, estándar. Vale, duración corta para poder hacer más carreras de campeonato. Perfecto. Y vamos con la selección de circuito, que la vamos a hacer después de ajustar ya el campeonato. Reglas y banderas activados. Severidad, soltarse la curva normal. Par fermé activado. Bueno, vamos a desactivar par fermé porque mucha gente a veces se equivoca. Experiencia de boxes. Inversivo. Vale. Yo creo que más o menos está todo. Opciones de simulación. Nivel de la IA, tal. Daño de monoplaza. Superficie realista. Colisiones activadas. Vale, fantasma activado. Salir de pin sin peligro activado. Sin IA, supongo. Vale, sin IA. No añadimos IA porque la sala se va a llenar. Está claro que la sala se llena. Y yo creo que ya estaría, ¿eh? Todo esto son configuraciones sin más. Opciones de sala, 22 jugadores. Vale, yo creo que ya está todo. Ya está todo, ya está todo el mundo entrando también. Voy a seguir. Voy a guardar, ¿vale? Para tener. Ya todo guardado para cargarlo para el próximo día. Vale. Vamos a ver qué cochecito me habéis dejado por aquí. A ver qué hay por aquí. Mira, pues. Sebastian Vettel. Está bastante guapo su coche. Hay rendimiento equilibrado, así que da igual el coche que te pilles. Bueno, pues ya vamos con la configuración del mundial. Abrimos por Suzuka. De Suzuka nos vamos a Bahrein.
De Bahrein a Monza. De Monza a España. Para acabar en Canadá. Y Spa. Francorchamps. Ahí estamos. 6 carreras. A 5 vueltas. Más o menos 2 horas de directo. Así que perfecto. Así que perfecto, gente. Además, os he puesto circuitos que todo el mundo se conoce. Clásicos. Que todo el mundo sabe competir e ir. Así que no creo que haya ningún problema. Buscar la sala, ¿vale? Lista de salas. Jorge Sprinter. La primera en Japón. Fácil y sencillo, ¿eh? Si ha entrado todo el mundo sin invitar a nadie, es que es fácil encontrar la sala. ¿Vale, gente? Vamos a esperar a que se llene, ¿vale? De momento somos unos 15, quedan 6-7 huecos. No más. Y vamos a unir el grupo de chat de voz. Vale. Ahí está, nos unimos. Hey, ¿qué pasa, chavales? Ya estoy por aquí, ¿todo bien? Bien. Buenas. Bueno, pues ya estoy por aquí. Has puesto 5 vueltas, ¿no, Jorge? 5 vueltas, sí. 6 carreras, Perfecto. 6 carreras a 5 vueltas, yo creo que son unas 2 horas de directo, más o menos. Reventamos el botón de like a casa a fondo, gente, vamos ya por los primeros 100 likes. ¡Sí! Azul de mango, que nos vamos para Japón. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pilotos. Ahí está el milagro. El que tenga puesto el directo de fondo, por favor, que lo mutee, que me escucho doble. Gracias. El milagro puede estar ahí, ahí está. He puesto Imola, eh. Prefiero Imola. ¿Y Portimao? Portimao no lo he puesto. A ver, cargar setting. ¿Y Jerez? ¿Jerez? O sea, expulsarlo del grupo. Acabas de decir Ibai Jerez. Muy bueno, Ibai. Muy bueno, tío. Estamos en Japón. Suzuka. Agárrame la peluca. Venga, vámonos, gente. TCS medio. Ojo al trayazo. Otra de tracción tengo. Es la única ayuda que he dejado poner. El control de tracción. No, trompo ya, tío. Que los pianos de Suzuka, cuidadito, eh. Pues yo soy Jorge y desactivo también el... Bueno, o lo dejo al medio. Al medio. Porque el control de tracción al completo da una ayuda increíble. Se ha puesto al medio. Pues esto. Vale, vale. Por lo menos el mío va al medio. Voy quinto. Yo creo que voy primero. Yo en el clásico. Décimo segundo. No. Creo que voy primero en el clásico. Yo sexto. Séptimo. Bueno, primera vuelta. Ni tan mal. 32-4. 72. ¿Quién iguala eso? Pole. Sí, sí, todos los sectores en morado, ¿eh? ¿Me pone? Sí, sí, a mí me sale que tú que has quedado ya primero. Medio segundo a Sarmi. Sarmi. Medio segundito. Lo hemos metido. Prácticamente. A principito. Buah, también otro medio. De tracción al medio me tengo que acostumbrar mucho, ¿eh? Otro medio segundo y después el resto a... Uf, a 3 segundos. Muy lejos, la gente. Ah, no, es que yo he hecho 1.32 y el siguiente era 1.34. Madre mía, que les... Os he metido 2 segundos por vuelta. 1.34, 9, casi 1.35, madre mía. Y yo he hecho 1.32, 2.4, 2.5, 4.9, 8.8, 9.5, 9.8.
16, 27 y mucha gente que no ha terminado la vuelta. Bueno, gente, ¿cómo Ibai? No, no me regaléis el campeonato ya nada más empezar, ¿eh? Que Suzuka es un circuito que lleva... ¿cuántos años? 40 años en el Mundial. O 30 años. O sea, que quien no se conozca a Suzuka... Suzuka es circuito legendario. Tanto de coches como de motos, ¿eh? ¡Uy, que casi nos llueve, gente! Mirad el nublado. Nos libramos, ahí está el milagro. ¡Ahí está el milagro! ¡Sí! ¡Sí! Link, milagro a fondo, casi nos cae la lluvia. El milagro puede estar está aquí. Ahí está. Máxima concentración, gente. Salimos al frente sin nadie delante. Nos hemos llevado a la pole. Vamos allá. Vamos a Leo. El mundial, la configuración que hemos hecho ya es hasta el final, gente. Vale, un coche está atrás para adelante, atrás para adelante. No podemos empezar pues ahora a poner ayudas y a quitar ayudas y poner. Tengo atrás mío, a la izquierda. Todo bien, Michael, un saludo. A la derecha mío. Ojo que Mario se ha quedado colgado, eh. Eres tú con la conexión. No, no. Mario se ha quedado colgado. Delante mío. Me aparece a mí. Ahora. Bueno, ya vamos, gente. Bueno, la gente ya saltándose de salidas, trompeando en recta, muy buena. Yo traccioné súper bien. Cuidado la curva con ese embudo y la 2. Que conste que llevo el setup que subí la semana pasada al canal, ¿eh? El vídeo de los setups. Yo hoy me tiro antes del directo medio ahora para poner todos los setups. No veas. Sí, sí, sí. Yo voy con ese, tal cual. José Armir se la ha pegado, el que iba segundo. Me habéis dejado solito en Suzuka, gente. Más 2.4. Hombre, man, detrás estoy yo. Ya voy a asegurar, eh. Con tanta ventaja. Vamos, 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 gente. 3 segundos de ventaja. El Aston Martin volando. En otra liga. Usamos un poquito de energía ahora en la recta. La llevaba casi entera ya, ¿eh? Suzuka es mucho de trazar, de dejar el coche correr. De no frenar demasiado brusco, ¿sabes? A puntito, no, puntito tío, de no. Freno. Punta de freno. Mi primer trofeo. Madre mía, uno en mitad de la pista. He doblado a uno en la primera vuelta. Ese chaval que se retire, que no va a conseguir puntos. El del Ferrari, retírate. Porque vas a estorbar. Manel segundo, ojo. Esa segunda posición da muchos puntos de cara al campeonato. Y Zanuki tercero. Aitor quinto y Samir con penalización. Otra bandera amarilla aquí. El Aitor me ha atropellado. Uy, qué derrapada. Grupo de chat de bot. Ahora cuando acabe la carrera ponéis el ID, ¿vale? De la Play. Y Manel o Ibai o algún chaval que haya por aquí os añade al grupo de chat de bot. Le puedo meter yo porque Aitor me ha empujado un pelín y me ha... Vale, pues si te has retirado, mete a Mar Rueda. A ver, ahora pondrá su ID en el chat y ahora lo añades al grupo.
Vale, vuelta rápida, gente. 34, tranquilitamente. Guay, y Zanuki lleva muy buen ritmo, ¿eh? Sí, está pillado. De momento tengo yo el mejor tiempo. No esperaba, no creía yo que el setup iba a funcionar tan bien, ¿eh? Aquí en Suzuka. Tengo un agarre, una tracción, tío. Y sobre todo... Vale bien en las curvas, que el coche entra solo, tío. Va súper bien, tío. Pues claro, yo me tiré toda la tarde probando setups y configuraciones. Y yo ya no me acordaba que el de Suzuka iba tan fino. Es un pedazo de setting que te cagas. Está David, solito David en el chat. David, si haces el favor, únete al chat de voz y añade a los chavales que quieran jugar y hablar a la vez. Dice que está en el grupo. Bueno, gente, dos vueltas. Y ficha de 6 ticas desbloqueada. 34-0. Vuelta rápida otra vez. Buah, me he pasado por el DRS. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Tienes el F1? Sí. Perfecto, pues a jugar. Gas a fondo. Mark, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes, Mark? 11 añitos. Pues vamos a ver con 11 años qué es capaz de hacer Mark aquí en directo con todos nosotros. Seguro que a más de uno le gana. Y a más de dos. Pero yo te aviso, he practicado. ¿Has practicado? La primera carrera ya la he ganado. ¡Qué bien! Ojo, que tenemos aquí al David de la Fórmula 1, ¿no? Buscad la sala, gente. Estamos en la primera carrera. La sala se puede... Estamos unidos a sala por tu perfil. Sí. Es la forma más rápida para unirse. O por mi perfil o buscar la sala. Yo es que he estado un rato buscándola y no me salía, entonces... ¡Ojo la vuelta rápida, que ahora me he puesto serio! 32-8. Casi el tiempo de pole. Mientras hablaba con Mark. De 11 añitos. Uf. Vaya paliza que os estoy metiendo, gente. No me lo esperaba ni yo, ¿eh? 8 segundos a Izanuki. Jorge Sprinter in the house. Al que no oigo hablar es a David. No sé si está en el grupo. Bueno, un poco de... ¡Mi primera bloqueada! De tren delantero. Mi primera colada. Pues yo ya con el 32-8 ese ya me doy con un canto en los dientes. Tía, escucho un volante ahí de fondo, ¿de quién es? ¿Qué? ¿El de Marco o el de Manel? Ojo, Rubén. Yo estoy llamando hoy, o sea que volante no. Amando, uff. Bueno, no hay mucha diferencia en el Fórmula 1 entre mando y volante, ¿eh? Conozco gente con mando que te hace mejores tiempos que es con los de volante. Sí, yo estoy batiendo siempre. ¡Mierda! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡La victoria ya está aquí! ¡La primera de muchas! ¡Vamos! ¡Lique gas a fondo, gente! ¡Cuidado que el milagro puede estar ahí! ¡Ahí está! 10 segundos a Izanuki. 10 a Manel. Manel, no podía. Casi 20 al cuarto.
casi 20 sí, segundos. Sí, lo que pasa es que me he tirado en la última curva y casi le he hecho trompear y me salía a quedar por delante. A Sarmil le he metido más de 30 segundos, tío, más de medio vale, minuto. Yo me retiro porque justo estaba... Y 1, 2, 3, 4, 5 retirados. Sexto. Ojo, que Manel es mi compañero de equipo, no lo sabía, Manel. Delante de... Sí, 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 estaba con el Aston Martin. Con el Aston Martin también. Y me empuja un pelín y me he trompeado. Ahí estamos nosotros. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Primera posición! ¡Sí, señor! ¡Primero! Nick Gas a fondo, dedicado a todo aquel que ha dejado un fuerte like. Mario, piloto del día. Mario Bros. Hay un NPC que juega con mando que está en 1.27 en Suzuka, madre mía. ¿Cómo os cojo? Es que en PC hay que cogerlo entre comillas, ¿eh? ¿Cómo os cojo el personaje futuro? Cuando salgamos todos a la sala. Cuando estemos en sala, ahora mismo estamos en el podio. ¡Sí! ¡Sí, señor! Ahí estamos en el podio, gente. Se viene champán para todos. ¡Ahí estamos! ¡Sí! Hay que celebrarlo, que después no se sabe si vamos a ganar más o no. ¡Sí, señor! Borja, todos sin ayudas. Todo sin ayuda, Rubén. Es que si no, si empiezo a ponerte una ayuda a ti, una ayuda al otro, una ayuda al otro, al final el campeonato se va a la mierda. Básicamente porque la gente empieza a algunos a mejorar mucho, otros a ir muy lentos. Lo mejor es todo sin ayudas y la única ayuda, control de tracción al medio. Y así estamos todos por igual. Porque hay gente que juega con, otro sin, otro con, otro sin, otro con una cosa, otro con la otra. Y al final... no es justo. Yo creo que lo mejor es todo el mundo sin ayudas. Y la única ayuda más relevante que os hace trompear y perder mucho tiempo es el control de tracción. Así que os la he puesto. No solo por mí, sino también por vosotros. No salen coches clásicos en este juego, Álvaro. Por eso siempre recomiendo el F1 19 o 20, que es el último juego que trae coches clásicos. Ni el 21 ni el 22. No los recomiendo. A no ser que lo encuentres por 20 euros o 15 euros el juego, entonces sí. Merece la pena por ese dinero. Ahora en teoría, Mark, ya sí que puedes coger coche. Según el Rigiri, suena Alonso para Aston Martin. Bueno, ahora mismo es pronto para saberlo, Jesús. Ahora mismo es pronto. Hola, yo... Bueno, Bahrein. Uf, circuito que no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Iker Super. Ojo, la sala se llena, 17 pilotos. Coger coche que os quedáis sin coche, gente. Ibai con el Mercedes. Mecánico Ibai con el Mercedes. Ojo, os tenemos fichado, ¿eh? ¿Cómo la liéis? El que la lie va fuera, lo sabéis, ¿no? Porque aquí se puede expulsar. Pero bueno, creo que todos sois suscriptores y más o menos os comportáis. ¿Y hay motos? De momento tengo 26 puntos porque he hecho pole, vuelta rápida de carrera y victoria, ¿eh? Y me han dado el punto extra. Pues vámonos con Bahrein, gente. Todo listo y preparado. ¿Correr con ayuda se considera trampas? No, no se considera trampas, porque el juego, para eso están las ayudas del juego. Pero si estamos corriendo un campeonato, lo ideal es que todo el mundo vaya sin ayudas o todo el mundo con ayudas. El próximo campeonato, si queréis, pongo campeonato mundialito con ayudas. Este es el F1-22, Rafael, sí. Vale. Estamos en Bahrein. Perfecto. Estamos en, ya en el circuito. Estamos en circuito. No llueve. Venga, empieza la vuelta rápida. Vámonos. El Aston Martin que vuela. Espera demasiado, primero, bro. Voy trompeado ya. Jefe. Ok, voy primero.
¡No! ¡He trompeado! ¡Su puta madre! Volver al circuito. ¿Cómo trompea el coche, por Dios? Mierda, las gomas calentadas. Qué putada, iba, curva, iba primero, tío. En el primer sector. En la de izquierda se he pasado de primero a cuarto. Joder. Ah, yo la había parda. Yo estoy el 11 ahora, eh. Del primero al 11. Bueno, toca remontar, ¿eh, Maray? Sí, y se yo. Me salgo otra vez, tío. ¿Qué es eso? ¡Trompea! Uf, ha habido alguien que ha trompeado. Salgo décimo. Un décimo ahora. ¿Cuál es el trayecto? Décimo. Yo diez. Yo quiero estar el último. Venga, que la has liado. Estoy noveno. Y décimo ahora. Once. ¿Alguien con penalización? No, nadie. Ah. Pole para Izanuki, eh. Izanuki primero, tío. Izanuki nos va a quitar el mundial, Izanuki, eh. Qué pena el trompo, tío. Ojo. Con trompo incluido y estoy haciendo el mismo tiempo. ¿Tú has hecho trompo, Ibai? No, ¿no? No. Yo he hecho un trompo, le he dado al botón start, he puesto el coche en pista y aún así he quedado delante tuyo, Ibai. Hay que entrenar más, campeón. Saludos, Chema Rodríguez. A ver. F122. Oh, SF122, goma quemada. Bastante bien. Bastante bien. La verdad, pasándolo bien. Un saludito, Chema. Me alegro que te pases por aquí. Bueno, estoy a 6 segundos. Creo que puedo remontar, ¿eh? Si no me la lío mucho. Pues yo no, en la remontada, creo que puedo estar entre los tres primeros. Va a tocar hacer una buena salida. No está Ibai, bien. Tú eres mi escudero, Ibai. Tú detrás mía y que nadie me adelante. No me la líes, Ibai. Ibai, no me la líes. Gracias, Ethan, igualmente, máquina. Bueno, hemos pasado de pole, vuelta rápida y victoria a desastre en Bahrein. Una de cal, otra de arena. Todo listo y preparado. Vamos, chavales. Jorge. Y encima se ríe el tío. Sí, sí, sí. Madre mía. Todo listo y preparado, gente. Tengo malos pedales, no puedo frenar sin bloquear. ¿Tú cómo sueles? ¿Qué te cuesta poner el freno sin bloqueo? Joder. Pero si... Ojo, que tengo detrás a Rubén y de delante a Guille. ¡Vamos, Leo! ¡Mierda, Aitor! Drive-thru para mí por confiar en Aitor, tío. Ya he visto. Joder, que os habéis movido ahí delante. Liado. ¡Uah, Manel! Que casi te cojo. Bueno, la gente. Bueno, como se ha metido, ahí por el interior. ¿Pero por qué no queda tanto el coche? Ah, Jorge, vete, que yo te dejo, no te dejo. Ya está, yo ya me voy. ¡No! ¿Dónde van? Te han llevado puesto. Madre mía, tío. Y me los he encontrado yo en todo el medio. Joder. ¿Cómo trompea el coche, por Dios? La que nos ha liado mecánico, tío, a mí, tío. Cago en todo. Yo corro. Yo voy a correr. Vuelvo a trompear encima. Buah. Quinto. Último. Yo creo que Samir se ha llevado puesto a mecánico. Mecánico te ha dado a ti. Después se ha quedado parado en medio, intenta pasarle por fuera. No me ha visto. Ay, buah, me lo lleva puesto. Lo siento, Samir. Oh, Dios. Me lo lleva puestísimo. Creo que era frenado demasiado ahí, ha bloqueado, ¿eh? Es que el Ferrari ese que se llamaba Iker, no sé qué, se ha metido en la curva uno como un loco y luego ya... Sí, aquí está. Aquí lo tengo delante. Este. Sí. Madre mía. Bueno, en Bahrein la carrera se hace muy larga, ¿eh? Madre mía. Tengo aquí uno peor.
Madre mía, tengo un grupo de la muerte aquí delante. No me van a dejar pasar. Están haciendo S en la recta, tío. Y uno ha entrado. Bueno, ¿cómo se la ha llevado puesto? Madre mía, estos dos. Segundo. Tercero. Uf, ¿qué hace? Me está dando por detrás. Frena un poco yo porque si no. Buah. Yo gano al interior. Ojo, el Abel está aquí. Uf, vaya locura. Buah, perdón Rubén, tío, pero es que estabas haciéndose con el Iker y no has podido esquivar. Vale, otro interior ganado. Pero como trompea el coche, ¿qué pasa? No se puede tirar. Hay que acelerar progresivo y sobre todo. Buah, vaya bloqueada. Lo siento, principito. Pero pasa, que hacen McLaren, por Dios. Madre mía. Corre, que se termine con la carrera. Bueno. Menudo por fuera, amigo. Ahora entiendo por qué en Suzuka hemos sacado 20 de 30 segundos. Ahora lo entiendo. Yo también. Porque voy sexto con accidente y trompo incluido, ¿sabes? O sea, que me veo acabando cuarto, ¿eh? Si no pasa nada raro. ¿Qué viene aquí, Guille? Me veo acabando cuarto o incluso tercero. Porque el segundo y el tercero están peleando. No, el tercero y el cuarto. Chavales, ya hemos dicho que no vamos a poner ayuda para nadie. Todos sin ayudas. Voy tercero, aguanta todo, Guille. Récord del último sector. De hecho. Cuidado, cuidado. Amarillo, bandera amarillo. No, otro trompo no, por favor. Madre mía. Los pillo, ¿eh? Al del Ferrari. Dale, Jorge. Récord del primer sector. Pues adiós a los puntos en esta carrera. Hostia, Ibai. ¿Ibai tercero? Increíble. Dale, Jorge, pasa, corre. No, tranquilo, que todavía me queda para llegar a ti. Primero me tengo que deshacer de Guille. Yo estoy aguantando a Guille, que no pase. No, tú estás aguantando porque no puedes. Básicamente. Hostia. Porque va cerrando. Porque va lentísimo y va tapando. Ha pisado un piano ahora por lento y se ha trompeado. Se ha ido para el interior. Hostia, a ver, está aquí detrás de mi coche. Ah, es detrás de la máquina. Bueno, estamos en el podio, gente. Menuda remontada. Con accidente incluido, ¿eh? Eric Costa, te lo dedico. Aguanto por fuera. Tengo el interior. Ahora me va a volver a pasar con el DRS. Ah, se ha ido largo. Pues ya está. Tercera posición asegurada. ¿Quién ha hecho la vuelta rápida? ¿Se puede saber? Yo no. Yo 1.37. 33.2 he hecho yo, pero. Con tráfico. Seguramente y Zanuki, que está solo ya. Ya, el primero es Aitor. Que me va a quitar Aitor. El liderato. Sí. Se va a poner líder y Zanuki. Pero si Aitor está descalificado. Rubén, no hay ayudas. Todo el mundo va sin ayudas. Yo estoy aguantando. La única ayuda que os he puesto es el cambio automático. Quien quiera automático, automático. Quien quiera manual, manual. Y el control de tracción al medio. Quien se lo quiera poner, que se lo ponga. Todo lo demás lo tengo desactivado para todo el mundo. Así que vamos todos igual.
Si os queréis quejar de eso, mi culpa no es que no sepáis jugar sin ayudas. Tiempo habéis tenido para entrenar y aprender. La verdad, porque el juego ya salió hace casi un mes. Última vuelta, gente. Y que se pasa de largo. Pero si lo único que tienes que hacer es usar el freno motor. Frenas con medio pedal o medio gatillo de freno y bajas marcha. Y el coche frena solo. No hace falta ni apretar. No hace falta ni frenar a fondo. Con medio freno el coche frena perfectamente. Y no bloqueas. Frena, bajas marcha rápidamente y ya el coche va perfecto. Si no, mira mi... En pantalla se ve la cantidad que uso del freno. Bueno, tercero, gente. Juan y Zanuki. Jorge, de nada, ¿eh? De nada. No me ha hecho falta, ¿eh? Tu ayuda. De nada, dice. Le he sacado 2.5 al cuarto. Madre mía, aquí. Pero bueno, has acabado quinto, Ibai. Una meritoria quinta posición para Ibai, ¿eh? Ten cuidado, que tengo aquí a Principio y a Aitor. Aitor se ha trompeado. Quinto. Vamos. Manel. Dime. ¿Dónde estás? Décimo cuarto. El primero es Izan. No vea, Manel. No has puntuado, cuatro. Cabrón. Que va, que va. Tenía que hacer el drive-thru. Pues mira. Izan tiene. El drive-thru. Hay todo. Vaya. Porque bueno, más chungo y más difícil que lo he tenido yo. Trompo en quali, salgo décimo. Accidente, trompo, remonto y acabo tercero. O sea que yo he tenido movida en esa carrera, Me ha costado un huevo. ¿Quién es el que tiene mucho jale en el micro, tío? Creo que Aitor. Aitor me ha llevado en plena de una recta tocándome el neumático trasero izquierdo para sacarme de la trazada y trompear, dice Adrián. Aitor, tan trincado. ¿El que la matrícula? ¡Champán para todos! Estamos en el podio, gente, hay que celebrarlo con champán. ¡Vámonos! Si queréis, cuando acabe el campeonato y da tiempo, echamos una extra de moto sin ayudas, que diga con ayudas, para los que estáis llorando en el chat que vais sin, que no podéis ir con ayuda, pues os la pongo y a ver qué hacéis. A Rubén dice, Rubén, tú no tienes que jugar como uno quiera, chaval. Ahora ya verás que con las ayudas a ver, Rubén, es rápida. Mi canal es mi directo, es mi juego, es mi partida, lo configuro y lo pongo. Jorge, no sé si te ha hecho a ti como yo quiera. Si quieres, entras y juegas. Y si no, pues te vas a otra sala, chaval. No puedo hacer otra cosa. Que no sepa jugar sin ayuda no es problema mío. Ni de ningún otro jugador. Ya lo he dicho. Cuando acabe el campeonato, echamos una carrera con ayudas. Para que así los que estáis nerviosos os tranquilicéis. Bueno, gente, siguiente carrera. Sala prácticamente llena, 19 pilotos de 22. Gente buscando ya asiento. Pues el campeonato está así, 44 puntos para Izan, 41 para Sprinter. Y el resto, 16, 15, 13, 12, 12, 10. Ibai 10. Ojo, que Ibai está a nada de ser tercero. A 6 puntos. Ibai de ser tercero. Increíble, histórico. Pero cierto. Increíble, pero cierto. El siguiente, Imola.
Si no te digo que llores, Rubén, lo digo en general, que no eres el único, que hay por lo menos 4 o 5. Le decís a Jorge que era malo y ahora quién no son los paquetes. Yo no, ¿eh? En todos los directos siempre hay un listo de que me dice eres esto malo, eres esto paquete. ¿Y ahora qué? Bueno, va, dejemos el tema y vamos a correr en Imola. Que Imola mola. Imola mola. Si es que más fácil no lo puedo poner. Siempre jugamos con las mismas reglas. Os doy mis setups. Lo tenéis en el canal para configurar el coche y poner el setup. Lo único que tenéis que hacer es entrenar y practicar un poco. Y Ibai por aquí dicen que puedes hacer podio. David. Venga, va, gente. Vamos al lío. Lee, que gas a fondo. ¡Sí! Empieza la vuelta. Porque estarás acostumbrado a jugar en control de tracción al completo. Y ahora lo tenemos en medio. No se ve nada esta curva, madre mía, todo el sol en la cara. Ah, me he colado. Ya está. Segundo. Hostia, con el sol, tío. No se ve, ¿eh? Mierda. No se ve la chicane, la variante alta no se ve nada. Me han invalidado por eso, porque me he saltado la chicane. A mí me ha pasado lo mismo, pero no me han invalidado. Joder, vaya carreritas, tío. Ahora remontar otra vez. Y yo he saltado chicane por eso. Bueno, el de Machiavelli, madre mía, ¿eh? Ha ido toda la vuelta volando. Se sabe el circuito, pero bien, el tío, ha volado, ¿eh? Qué gran pole ha hecho el tío. Una máquina. Nos ha sacado un segundo, ¿eh? Y mira que mi vuelta no ha sido del todo mala. Está el Agustín, tío. Lo importante es que casi le saco un segundo a Izanuki, que es con el que me juego el mundial. ¿Cuándo vas a hacer My Team? La semana que viene, Israel. Todas las semanas hay un capítulo, o dos. Manel, te vas a remontar ahora. Si no lo harías mucho, ¿me dejarás remontar más cómodo o no? Depende. Si no hay choque, si así, menos yo. Salgo último, tío. Madre mía. Yo 19. Vamos al Leo. A full de mango. Bautista, el artista de la pista. Hoy ha hecho podio. Manel, no sé por qué si Chema tiene el Fórmula 1 este año y no puedo. Vamos allá. Pero es normal, Baxley. Yo no juego a Fórmula 1, yo juego a los juegos de motos. Yo, si mal no recuerdo, mi último juego de Fórmula 1 antes de empezar a subirlo al canal, a mí que fue el 2006 o el 2007, por ahí. Imagínate. Casi 10 años sin jugar al Fórmula 1. O 10 años, más de 10 años sin jugar al Fórmula 1. Demasiado, demasiado bien que lo hago. Mejor, así no hay sol. Manera de la chica. Que por cierto, mañana modo manager, con la Aprilia Pagua. Y el alerón nuevo en el Colín. Eso, el alerón Colín nuevo, ¿qué es? ¿Solo en PC? Un mod de PC. Un mod. Tope sí. De guapo, ¿eh? ¿Y eso cuándo van a poner la Play? ¡Sí! Bueno, esto empieza ya, gente. Todo listo y preparado. En Play no creo que lo pongan. Mitchelson trabaja menos que el otro de más. Ojo, que me pongo primero. Pedazo salida, me acabo de marcar. De último a décimo. Tengo el sitio bueno. ¡Me ha mandado! Madre mía, madre mía. No. Atomic, tercero. Me ha mandado, tío.
Guau, cómo ha girado su coche ahí sin frenar, tío. Frena tardísimo. Va, juega en otra liga este chaval, eh. Bueno, si se la salta, yo me la salto. Pues yo quinto ya casi, o sea que... Yo detrás de Madre, todo el mundo saltándose la chica ni de atrás. Todo el mundo con problemas. Bueno, estoy por delante de Ethan. ¿Qué hace Seeker? ¿Qué hace Seeker? Otra vez me la ha liado, tío. Madre mía, tío. Vale, Robert, si eres listo, no me adelantes, tienes sanción. ¿Cómo vas? Vale. Octavo. Octavo es el 8. Yo 11. Octavo es el 8, vale. A cuatro segundos, pero tiene el 10, dos segundos con la estación. Madre mía, el McLaren es la que tiene liada aquí con el quinto, tío. Vaya ternecido. ¡Oh! Se me ha apagado el monitor, tío. Menos mal que he sido rápido y le he dado al botón Start para que vaya... El piloto automático. Uf. Madre mía, el fantasma. Medio hora en quitarse, tío. Se me ha apagado el monitor, colega. Increíble. No sé por qué se me ha puesto la pantalla. Muy buena, Iker, eh. Muy buena. Para jugar contigo no juegues más. ¿Pero dónde vas, campeón? Que me vas a reventar el campeonato. Aquí la gente viene... No, a dos, tres carreras pasadas. Y se ponen aquí a liarla. Que no consigo ponerme quinto porque siempre me están chocando, tío. Madre mía. A mí me han chocado. Esta es la primera curva y me han jodido a carrera. Tranquilo, Mar, que yo soy otro. Pasa mucho en el grupo medio. Como no clasifiques bien, estás jodido. Madre mía, uno. Qué trompeo de lado. Aquí está Mark. Mark, bandera azul. Gracias, campeón. Uff, Ethan a un segundo. Ojo, que el primero ha trompeado casi. Me puedo poner primero. Vamos. Aunque me la va a devolver porque él es mucho más rápido. Aunque ni mola cuesta adelantar, eh. Vamos a ver si aguantamos. Queda una vuelta y media. No, me ha dado por detrás. ¡Oh! Uf, no me ha trompeado de milagro, tío. Me ha dado justo cuando estaba pisando el piano y la banana amarilla. Madre mía, el sexto. Se salta toda la chica y ni le sancionan. A mí me han sancionado una amonestación. Y no ha sido ni culpa mía, ¿sabes? Buah, qué trayazo. Me pasa. Mejor, así acabo segundo y no me meto en problemas.
sigue estando Ethan detrás, que es con el que de momento me estoy jugando el mundial. Y ya está. A Tommy a casi 3 segundos ya. Manel, una cosa. Si te doy 2 segundos de penalización y el 11 me lleva 1 segundo y el 10 me lleva 3 segundos, pero el 10. Pues ya está, esto es. No, no me estoy enterando de nada, Ibai. Ibai, termina la carrera, concéntrate. Bueno, me ha caído sanción, pero no pasa nada. Voy a acabar segundo igualmente. Le saco 3 segundos, casi 4 ya, a Tommy. Vamos a acabar segundo igualmente, todo controlado. El doblado que se va. Vale. Es Agustín, el doblado. Vamos, Agustín. Y acabamos segundo, gente. Ritmo de 18. 7. Yo al final sexto. Bueno. Ethan cuarto. Creo que me pongo líder, ¿eh? 13 o 12. Me pongo líder. Nos ponemos líderes, gente. Manel sexto, Ibai decimosegundo, Agustín decimoséptimo, Guille decimoquinto. 12, he terminado. Por lo bien que lo hizo Guille en Bahrein. Sarmil. Bandera roja para Sarmil, eh. La próxima los pulsamos. Jorge, el Atomi, este se ha tirado como un loco. Y me ha tirado en la curva 1, que kamikaze. Atomi liándola, eh. Avisado queda, Atomi. No puede dar el último abuso. Sarmil y Atomi. Los dos avisados quedáis. La próxima. Teletransporte al menú principal. Bueno, se acaba la carrera. Vamos a ver quién le da el hombre del día. Acabamos segundos. La verdad es que estoy siendo bastante regular en el podio. Primero, tercero, segundo. Nada mal. Manel, piloto del día. ¡Sí! Mi compañero de equipo. ¿Cómo puedo participar? Busca la sala y te unes. En lista de sala, la buscas y le das unirte. La sala creada por Jorge Sprinter. Eso sí, el que la líe lo que sea, lo pulso del tirón, eh. En moto no se puede hacer eso. En el MotoGP no, en el Fórmula 1 sí. Pero si es parte privada en moto sí se puede expulsar. Quedas avisado, Sarmiento. Simplemente un aviso. Ojo, que voy 10. Intenta no liarla y ya está. ¡Champán para todo! ¡Vamos! ¡Tercer champán! ¡Sí! Otro podio más dedicado a todo aquel que ha dejado un fuerte like de champán a fondo. Si dejas tu like, te dedico este podio. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y aquí estamos de nuevo. Continuamos para Mingyu. Vale. Resultados finales. La clasificación. Sprinter, primero, 59 puntos. Izanuki, segundo, 56 puntos. Le saco 3. Y después el resto está Machiavelli a más 33 puntos. Quedan 3 carreras todavía. Tiene opciones, pero tiene que ser el muy regular, siempre primero o segundo. Si no, imposible. Lo tiene Machiavelli. Y de Manel, perfecto. Bueno, gente, continuamos para Bingo. Machiavelli tiene 26 puntos, Aitor 26, Manel 23. O sea, van a luchar por la tercera posición. Ahí. Bueno, gente, Gran Premio de Casa. El Gran Premio de Casa se lo conoce todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No hace falta que os ponga ayuda, ¿no? No. Madre mía, la peña. 29 en sala, 30. Hay 30, tío.
Habrá gente que se haya quedado sin coche, ¿no? Porque no cabemos 30, ¿no? Ah, no, que va el 22, el 27, el 29 del Mundial. Que va el 29 del Mundial, el 27. Porque va entrando gente y se va retirando. Después de la presión. No voy a, Mundial de más 30 pilotos, Sala llena. Ibai, ¿por qué te ha salido, tío? Mierda, dice. Ibai, tío, ¿qué has hecho? ¿Para qué te sales? Pues sin coche. No. ¡Ha cogido un William! ¡Ha cogido un William! Hay que tener suerte, Todo el mundo esperando ahí, se sale, entra y se pilla un Williams el tío. No, no te expulso, Sarmiento, simplemente es un aviso. Venga, va, vamos a relajarnos aquí en Españita, va. Gran premio de casa. Vale, relaja. Busquemos una... Relaja de que, Ibai, he quedado sexto siendo último. Tú has salido penúltimo y has quedado decimosegundo. Ibai, por favor, cállate. Ojo, favor. ¿Cómo se pican? Manel padreando. Manel picando. Bueno, pues todo listo y preparado. Like gas a fondo que empieza el Gran Premio de España, gente. Vamos a superar ya los 100 likes a full de mango. Vamos a por esos primeros 100 lluvia, likes. Mierda. Carrera lluvia. Sí, y he puesto setas de seco. Y yo también, a tope. No pasa nada. Lluvia. Gracias, Carlos. Joder, pero el Machiavelli ese, pero ¿quién es? Madre mía. Pues uno que solamente jugará al Fórmula 1, supongo. Me gustaría verlo en el MotoGP, que nunca lo he visto. Bueno, bueno. Buah, qué liada. Bueno, segunda fila. Vamos a hacer, al parecer. ¿Tercero o cuarto? Mierda. Me he comido toda la chica. No, y yo trompé en la última curva. No. Yo casi, man. Buah, se me ha olvidado poner el botón de. Del DRS, tío. Vamos. He hecho toda la recta sin el botón de DRS. Tío. Y trompeo en la última curva. Ojo con lluvia ahora. Tía, Aitor le ha pasado algo a la chicana, ha perdido más de 7 décimas. Yo estaba cuarto y Aitor estaba tercero. Por poco, Manel. Y yo me salté a la chicana, pero yo he ganado 3 décimas. Ya, pero había cagado la chicana. ¿Te has cagado la chicana? ¿No? ¿Se te ha ido el coche o qué? ¿Eh? Sí. ¿Se te ha ido el coche la chicana, no, Aitor? Sí. Bueno. A ver, con lluvia ahora. Solo has perdido una posición, así que sigues siendo el segunda fila. Y tienes el lado bueno, tienes el interior. Tampoco. Ahora es la lluvia, Cuidado con la lluvia ahora, Ahora puede pasar cualquier cosa. Neumático... El último te puede ganar la carrera, a lo mejor, ¿sabes? Bueno, el resto a un segundo de Machiavelli y a 1.3. Madre mía. Machiavélico. Siguiente circuito. Padre, falta sí, ya soy padre. Carrera, ahí, amigo. Ya sé. Aparte de las padreadas, de vez en cuando, también soy padre. Puedo decir que mis padreadas tienen el doble de sentido, ¿no? Siendo padre, ¿no? Bueno, va, confirmamos y al lío. Vamos a por la carrera en lluvia, ¿no? Vamos. Al parecer. Neumático, ¿cuál? Voy a meterle caña al aire acondicionado. Luego tiene pinta de lluvia extrema. Sí, lluvia extrema. Pues empezamos bien. Vamos a darle cañita aquí al Fujitsu. Toma ya, como llueve aquí. Madre mía. lluvia extrema, gente. ¿Sabéis lo bueno? Que mi setup de Montmeló, aparte de ser rápido, tenía mucha carga aerodinámica. Pero muchísima carga aerodinámica. Iba a tope en las curvas. Hostia. Así que digo yo que a lo mejor puede que me dé un poquito de
de ventaja para la carrera en lluvia. Ir con la carga aerodinámica alta. Y la salida va de vivo. Y la salida no sé cómo, voy a hacer. A 10%, a 10% de gas. Madre mía, mira atrás. O yo pido. Salidón, salidón. Yo también. Hemos salido todos perfectos aquí delante, tío. Va, no veo, tío. Bueno, vamos largo. Que va, que va. A Tommy se ha ido largo. Lo siento, Tommy. Pues joder, me he saltado la primera curva. Mierda. Que se va atrás. Que no tracciona el coche aquí. Quinto. Buah, la curva 3 por fuera no puedes ir, eh. No se ve nada, tío. Me cago en mis muertos. No veo. Estar delante, estar primero. Yo he hecho un 360. Es una. Y te has salido bien. Sí, mira, mira. Al estilo. Voy de memoria, yo básicamente, es que me porque me sé el circuito, pero. Me bufo porque es que no veo nada, eh. Ya, yo tampoco. Yo no veo. Bueno, me acabo de llevar a uno. No. Mierda, lo siento. Amarilla. Uf, he rozado a Tommy y casi trompea por mi culpa. Y ahora se ha quedado haciendo spinning. Bueno, no te voy a adelantar, va. Vamos a respetar. Ya lo adelantaré ahora en la recta. Pero va haciendo tapón, ¿eh? ¡No! ¡La banana! ¡No! ¡Lo he cogido, lo he cogido! Solo he perdido la posición con Ethan. Puta banana, tío, cómo me ha trompeado el coche, ¿eh? La he rozado, tío, la he rozado. Y Aitor, que se la ha saltado. No, a Tommy. Que ha saltado por fuera, no le ha pasado nada, tío. Y a mí me ha jodido entero, eh. Yo veo que Jorge la curva 3 sobre algún 360. ¿Cómo? Porque uno me ha tocado en la rueda trasera. ¡No! Uf, segunda bueno, salvada. Un pavo saltándose la 1. Puta lluvia, tío. Si era el sol, era más bonito. Después de Momelo, ¿qué circuito viene, tío? Que no me acuerdo. Ni yo. Canadá. No sé cómo voy, octavo. Viene Canadá y Spa, los dos últimos circuitos. ¿Lo qué hace? Buah, estoy sufriendo como un cabrón, eh. Estoy sufriendo muchísimo. No me puedo creer, acabo de perder la segunda posición por irme largo. ¿Quién es ese? De segundo a cuarto, tío. Hostia, qué grupito, 6 hay 3, eh. No, Izanuki. Buah. Yo voy a intentar ir a por Iker. El del Ferrari. Lo tengo a 1.5. Uf. A ver cómo vas, jodido. Tercero. Voy octavo, no sé cómo. Voy octavo. No sé cómo. Delante tengo cerca. Sacro, un saludo, máquina. Encima no estoy trompeando. Iker quinto, tío. Sí, yo voy en su caza. Es que he hecho dos semitrompos, tío. Medio al muro, en la 3, ¿sabes? Allí al fondo de la grava. A 1.4, 1.3. Se ha colado, se ha colado. ¡Uy, qué trompeo! Hay dos, cuatro penalizaciones. Vale, lo tengo, soy quinto, ¿eh? Vamos.
Atomic, no me lo creo. La chican, tío. ¿Qué hace? Yo saltamos la banana, amarillo. A Tommy, le gusta mucho saltarse todo el circuito siempre. Antes en Imola también. Es que lo he visto saltándose. Se lo salta y sin sanción, tío. Lo he visto antes también en Imola, abusar un poco. De los ostras y de. Y de algún chico. Un será. Tío, ya no se puede jugar. A Tommy. ¡No, Izanuki! ¡Ha atropellado! ¡Por tu izquierda, Manel! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡He pasado a tres por el exterior! Estoy paralelo al Ferrari. Tengo el interior. ¡Vamos! En la curva 4 tienes que ir a medio gas porque si aceleras un poco más. ¡Madre mía! ¡Qué maniobra! ¡Me he colocado! ¡No! ¡No! ¡Me han llevado puesto! ¡No me lo creo! ¿Me han llevado puesto? No me lo puedo creer y me lleva puesto otra vez Izanuki, tío. No me lo creo. Qué liada, la que más liada. Se ha parado, eh. Se ha parado. Dale, dale, Iker, dale. Nos juntamos otra vez los cuatro. Mierda, de sexto a tercero y ahora quinto, tío. El objetivo es acabar delante de Izan, pero. Guau, con lo bonito que me había quedado ese por fuera los tres, tío. Por fuera los tres en lluvia. El adelantamiento del día. Cuidado que llega aquí. Ah, le colo, eh. Buah, me he colado. Mierda. Uff. Hijo de. No te saltes más curvas que te van a penalizar. Joder. Última vuelta. Porque estamos sufriendo, El PR, un saludo. Santiago, Lique, casa fondo. Vamos, última vuelta. Tengo una de problemas aquí en esta curva, tío. Increíble. Yo la curva 3 la paso fatal. ¿Y yo? No me lo puedo creer que acabo de bloquear y le acabo de regalar el podio a Izanuki. Lo he visto. Para la hierba. Bueno, cuarto y quinto, Manel. Me llegan órdenes de equipo, Manel. ¡No! ¡No! ¡Uy, que casi me pasa como a ti, tío! ¡Que he pisado la misma banana! ¡He pisado la misma banana, Manel! No me lo puedo creer, tío. Se me han puesto de corbata. A mí. ¡Uf! Vaya carrerita, tío. Y el primero pasando por meta ya, ¿sabes? Nos ha sacado cuatro curvas. No te cueles. Yo ya voy como un caracol en la última curva asegurando. Uf, madre mía, la peor carrera que he sufrido, la que más he sufrido de todas. La lluvia de Montmeló. Esto ya está sudando. Madre, madre, ¿este quién es? Kenny Robert. Trompeando aquí en recta. Trompeando en recta, Kenny Robert. Ha entrado noveno. O no, todavía no ha entrado. Décimo. Madre mía, Kenny Robert. Madre Aitor. Mía, Ibai, que no puede ni pasar ni a la IA. Por favor, Ibai. Vamos, Ibai, con ese William. ¡No! ¡Ibai! ¡Uy, va! Madre mía. Tranquilo, tranquilo. Mete una marcha ahí, además. Tracción y pa'lante ya. Quedo 12. Décimo segundo. Pues el Macabelli como siga así gana, Sí, sí, como gane las dos siguientes se lleva el campeonato. Por favor, Mané, empujarle a él. Perdón por el choque porque justo en la tarde. No somos guarros, Ibai. No pasa nada, Iker, tío, que es que la lluvia es chungo. Se ve poco. Cosas que pasan. Me ha dado rabia porque ya estaba yo tercero. Me podía haber escapado un poco. Pero bueno, al final acaba cuarto. Y ahí está otra vez el coreano. ¡Tachán! Y el Atomic, el tío sin sanciones, tío. A ver si siguiente carrera es Sol, tío.
¿Sabes? A ver, puntos de cada circuito donde es ganar tiempo sin sancionar. Vamos, gente, Lique gas a fondo, champán para todos. Ahí está el milagro, ese era el milagro. Ese es el milagro. Cuidado que el milagro puede estar ahí, ahí está. Hasta el séptimo. Bueno, Canadá, gente. Vamos a ver si no nos persigue la lluvia en Canadá. Jorge y Zanuki empatados a puntos. Sí, sí, sí. Clasificación empatados a puntos, 71 puntos. Maquiavélico a 20 puntos, ¿eh? Ojo, que si gana dos y Zanuki y yo no somos ni segundo ni tercero en esas dos, puede llevarse el mundial, ¿eh? Está a 19. A 38 a Tommy. 38 ya imposible, con dos carreras. El que esté a 20 o 20 y poco, sí tiene opciones de ganar el campeonato. Pero el resto, 38, Manel a 40, Aitor a 45, Principito a 53, 57 para Kenny Robert, Iker a 59, Ibai a 61, empatado con Sarmir, 65 al Ecolo. Bueno, gente, quedan dos carreras todavía. Vamos a ver qué pasa en Canadá. Hay que ganar. Si llueve o no llueve. Todo listo y preparado. Ojalá clasificatorio. La sala al completo. Pero al completo, ¿eh? Hay gente que está sin coche. ¿Y Zanuki se ha ido? Ah, no. Vale, vale. Ahora le ha cargado. Uf. A Tommy está aquí, Maquiavelli también. Bueno, va. Mierda. Era broma. Era broma. Ojo que Ibai tiene 10 puntos y puede... Bueno, ya estás el 12. Puedes acabar el noveno. El 9. ¿Y séptimo? ¿Cómo que séptimo? Van noveno, en verdad. Es verdad, el séptimo ni el octavo aparece. Sí, el séptimo y el octavo no aparecen. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa al final. Quedan dos carreras, ¿eh? Quedan dos carreras. Espero que nadie la líe en estas dos carreras. Porque si no van a caer sanciones, ah, banderas rojas, llover, pero yo banderas negras. No más, ¿eh? Yeah. Eliminar y borrar de amigos, etcétera, etcétera. Carrera en sol y lluvia. O sea, y quali también en sol. Perfecto. Bien, bien. Vale, gente. Canadá, ¿dónde estás? Aquí. Canadá. Ir al circuitazo. Venga. Me molaría una primera fila, ¿eh? Creo que puedo optar a primera fila en Canadá. Vamos a ver. Vamos allá. Vamos, chavales. Que este sol no mola, ¿eh? Uy, 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 este sol. Ya. Adiós al campeonato. He trompeado. Soy el 18. Me ha derrapado justo saliendo de la chicane. He tocado el muro y he trompeado, tío. Me cago en la puta, tío. Puta mala suerte, tío. Va primero el Ethan. Maquiavelli descalificado. Ojo. Ojo que se le abre el camino a Ethan, ¿eh? Con sus dos rivales. Ethan va primero. Fuera. Vamos. He remontado hasta la 14 posición, ¿eh? Ojo. De 18º a 14º. Vamos a ver la última chicane. El 12. El 12. 18-9 con trompo. Buah, tío, cómo se me escapa la pole, tío. Con Maquiavelli fuera, esta pole era mía. Me cago en la puta, tío. Porque detrás mío. Ibai, por Dios, no me la líes. Jorge. ¿Qué pasa? Ayuda. Me tengo que ir. Ok, tío, un saludito, nos vemos la próxima, campeón.
Venga, chao. Jorge, tío, pues mira, he ganado una posición gracias a Aitor, que se va, ¿no? Y yo gracias a él me alejo del mundial, o sea que perfecto. Y a mí también. Me viene perfecto. Bueno. Vamos al lío. O sea que Machiavelli, ¿será que ha caído la conexión o qué le ha pasado? ¿O ha sido descalificado? No sé qué le ha pasado a Machiavelli. Parece que la han descalificado. O se ha estrellado y se ha retirado, o se ha saltado alguna chicane. O otra. Y la han sancionado. Una de dos. Si llegaste a pasar el Gran Turismo al completo, estoy en ello. En directo y en mi canal de YouTube, no. Me pasé lo más importante, ¿no? El tema de las licencias, todo en oro y tal. Eso sí. Pero los cafés. Cafés que creo que son 40 cafés, ¿no? Voy por el 34. Ahora han añadido más, sí. Entonces, cada 2x3 añaden café. Eso ya lo dejé. Gran Turismo 7. ¡Agárramela y vete! ¡Vámonos! ¡Sí! Bueno, gente. Tenemos que remontar, cueste lo que cueste. ¿Y por qué Iker? Ah, que Iker sale cuarto. Bueno. Madre mía, qué salidón. Pues yo malísimo. Estoy detrás tuya, Manel. ¡No! ¡Mandado! No me lo puedo creer. ¡Buah, tío! Me cago en la puta sanción, me ha caído Manel por darte. Pero bueno, ¿pero qué hace este hombre parado en medio? Pero ¿qué están haciendo, tío? ¿Ibai, dónde vas? A mí me han empujado. Pues ya está. Ojo, Ale, trompo. Machiavelli ya me ha pasado. Buah. Es que salía una ahí, tío. A mí me han empujado. ¿Qué? Yo te he dado a ti, Manel, pero es que alguien me ha dado a mí por detrás casi a la misma vez y hemos trompeado ahí en medio los tres. Sí, 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 la gente ya lo he visto que estaba saltando hasta la curva entera, digo, ¿qué haces? Ojo que llego a los Ferraris. Y al Alfa Romeo dice Nuki. Tengo mucho ritmo, aquí. Tengo mucho ritmo, puedo ir a por Ethan. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Joder, amonestación por eso, si pasa por los pianos. Bueno, va. Madre mía, los dos Mercedes saltándose a la chicane y adelantándome. Por fuera. Joder. Vale, por fuera. Lo dicho, vamos volando. Machiavelli tiene madre sanción mía de 2 segundos, Vale, a 1.6 lo tengo. Ha colado 1.4. ¿Pero qué haces del Mercedes, tío? ¿Mecánico? Entre el mecánico y su compañero, no veas, vaya dos guarros. Gianpolo, ¿qué tal, amigo? Y me hace trompar en recta, pero este hombre yo ya paso, tío. Joder, mecánico, tío. Lo has liado parda, a Manel. Vuelta rápida para mí, 12-2. Es su compañero, es el Musash ese. 12-1 para Machiavelli. Ya está, estamos los tres rodando en el mismo crono, tío. Prácticamente. Para. Sanción, 4 segundos. A 0-9, lo tengo a tiro de DRS.
Tengo DRS, vamos. A Tommy primero. ¿Qué hacen, tío? Hostia, tío. Paso. Se ha comido la chicana Tommy y ha cortado más. Ha perdido tiempo. Nos vamos a juntar los tres aquí. Vamos, Manel. Maquiavelli a 9 segundos, Algo lo ha pasado. No, uff. Dios. Casi te rompe. Más manera que podemos puntuar. Pero ¿qué hacen estos dos, tío? Y luego Ibai me pega una hostia. Grande, Ibai, grande. No, muy grande no. Eres, tío. A Manel le están lloviendo tortas, A Manel le están lloviendo. Bueno, vamos a por la última vuelta, gente. El podio lo tengo aseguradísimo. Es que soy el único que no tengo sanción aquí atrás. Bueno. Los demás con 5, 7, 8 segundos. Madre casi trompea a Tommy, casi trompeo yo. Bueno, que casi se lo lleva puesto. Me voy por dentro. Soy segundo. Traciono mejor que Ethan. Me pongo primero. Dale, Jorge. Vamos. Aunque tengo sensación de 4 segundos, pero bueno. Moralmente queda para mí esta victoria, Saliendo el 12. El 12. Y trompeando. Trompo de Ethan, trompo de Ethan. ¡Ojo, que voy a acabar segundo! ¡Ojo, que voy a acabar segundo! Esto me da el liderato, Qué pena que a Tommy no lleve sanción, tío. Me cago en la puta. Soy mucho más rápido que él. Le metí 1.5 en dos sectores. Y Machiavelli, que también es una gran remontada, pero no. Pero no ha llegado. Sí, la lío ahí, ¡Vamos! ¡Sí! Uf, este podio me sabe a victoria. Salía décimo segundo. Una salida increíble. Me colocaba quinto en la salida prácticamente. Trompeábamos. Y después hemos remontado hasta la primera posición. Evidentemente, teníamos sanción de 4 segundos. Acabamos segundo. Qué pena, Ethan, tío. Izanuki tenía la victoria, la última vuelta. Izanuki tenía la victoria en la última vuelta. Ha trompeado. Uf, cómo se va a poner el campeonato, amigos. Y Machiavelli, que lo tiene súper difícil para ganar el campeonato ya. Porque si estaba a 19, ahora va a estar a más de 20 puntos. Puede que incluso no tenga ni opciones matemáticas en Spa. ¡Hala! Que me ha llevado puesto Atomic otra vez, tío. Es increíble. Atomic, madre mía, Atomic. Atomic, para jugar así no juegues, tío, de verdad. Uno con 13 penalizaciones. Uf, a Manel sí que eran jodidos. A Manel y a Iker. Ya han dado por todos lados. Bueno, ¿has visto más matrícula? ¿A quién expulsamos? ¿Quién se merece una expulsión? A los dos Mercedes mínimo. Porque madre mía, qué hostia me han dado. Al Musa ese que no lo conozco. Me han dejado el coche. En vez de Aston Martin, Mercedes me lo han dejado el coche de uno. Madre mía. Piloto del día Machiavelli, Ojo. Claro, de último a cuarto. Vamos, gente. Victoria. Bueno, podio dedicado a todo aquel que ha dejado un fuerte like a casa a fondo. Te lo dedico. Menudo carrerón en Canadá hemos hecho, Menudo carrerón en Canadá, gente. Yo ya con este pedazo de carrerón y el pedazo de carrera que hice en Suzuka, yo ya me conformo con esos dos pedazos de carreras. Estaba después de la quali totalmente tocando fondo. Noveno. Perdiendo el mundial ya. Salíamos décimo segundo. Remonto hasta la primera posición y al final me llevo el podio. ¡Champán para todos! ¡Vamos! Mierda, me quedo sin champán.
¡Tengo dos! ¡Tengo dos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Saca! ¡Muerte y coma! Dime, Ibai, dime. Yo voy noveno a dos. Buah, que pase ya lo que Dios quiera en Spa. En Spa. Que pase lo que Dios quiera en Spa, gente. Clasificación del mundial, ¿cómo vamos? Primeros, a 3 puntos Ethan, 24 puntos Machiavelli. O sea que Machiavelli tiene que ganar la carrera, Ethan y yo quedar fuera de los puntos. O sea que lo tiene muy difícil Machiavelli ganar el mundial. La ha intentado, pero no, va a ser que no. Y a Tommy igual, a Tommy a más 31 puntos, ya matemáticamente a Tommy ya no puede ser campeón. A Tommy aspira a ser cuarto si Machiavelli pincha. Aitor quinto con una con dos carreras menos, ¿eh? ¡Ojo! Con dos carreras menos, Aitor quinto. Manel sexto. Kenny Robert séptimo. Iker octavo. Ibai noveno. Bueno, gente, vamos a por la última carrera, va. Ah, que me ha adelantado el... A mí me ha dado Kenny Robert. Manel en la última curva, pero no pasa nada. Me tengo que ir, chao. Dice Iker que se tiene que largar. Al final han competido 32, ¿eh? 32 pilotos han competido. Iker, pues si tú hubieras visto mi carrera, bueno. Manel, dice Manel Arroyo. A ver, Manel, 22, que me has dado tú por detrás en la curva del 180. No es mi culpa que frenen nada más coger la curva. Venga, va, no pasa nada. Pasamos página, gente. Vámonos para... Bueno, sí. Bélgica, Spa-Francorchamps. Última carrera. Última carrera. Mira que yo venía sin ninguna pretensión ninguna de pasarlo bien, de correr. Hay tres coches. No creía que iba a estar luchando por el campeonato, coches, si acaso por el podio. Y al final estoy líder. Y queda una carrera. Mierda, quería coger Roosevelt. O sea, todo lo que salga ya, si somos campeones o no, bueno es. Montaña Roosevelt. O sea, amigos, si ganamos o quedamos segundos, ya bueno es. En este campeonato con suscriptores. Para que luego digáis que soy manco. Porque soy malo. En el Fórmula 1 lo dejo que me lo digáis, porque no suelo jugar a Fórmula 1, ya lo sabéis. Pero las motos sí. Ah, pero a las motos sí que le doy fuerte. A las motos ahí sí que no hay. Que siempre llora. Carrera en lluvia otra vez. No me lo puedo creer. Lluvia extrema. No. No me digas. Madre mía. No me lo creo. No me lo creo, Manel. ¿Cómo me dices eso, tío? ¿Cómo me dices eso? Que no. En la subida no me lo quiero ni imaginar. En la subida lo que se va a liar. Uf. He podido poner carga aerodinámica. He podido poner un poco de carga aerodinámica. Tenía 15 de 11 y ahora voy con 18-18. Para la carrera. De momento voy primero. ¿Esto cómo se hace? ¿A gas a fondo? Uy, que me voy. O Rus a gas a fondo, Yo lo he hecho a fondo, pero casi voy al muro. Y yo igual. Mal el primero. Uy, que casi me trompea. Aquí ya he bajado posición porque casi trompeo. Hay que haberle primero. Mi objetivo es quedar delante de Ethan. Ese es mi objetivo. Estoy quinto. Tú, Jorge, con que puntúes por delante de Ethan, ya, pues ya lo tienes. Sí, o quedar justo detrás. Si él no queda primero o segundo. Sí, queda primero y Jorge segundo. Si sí, Ethan queda primero, pero Jorge segundo es campeón Ethan. No sé si empatamos, ¿no? Bueno, claro, es que depende de la vuelta rápida y eso. Pero vamos, que va a llover ahora, que vete tú a saber. Sí. La carrera va a ser completamente diferente. Lluvia extrema. En Montmeló íbamos muy parejos, muy igual. Yo tenía un poco más, pero he tenido más problemas también. A ver, así que la subida y las curvas. Tercero, cuarto, quinto. Al final, no. Quinto.
Ethan, supongo que tercero. O segundo. Tercero, tercero. Ethan, tercero. Bueno. Yo, tercero. A una décima, o sea, ha sido el error de la última chain que me mido largo. Yo es que estaba a punto de trompear varias veces, tío, y he perdido mucho tiempo ahí. Sí. Yo igual. Yo toda la vuelta contra volantazos y eso. Pues verás tú ahora la lluvia. Manejar el coche. En primera curva. Verás tú ahora la lluvia, amigos. Buah. Y la salida está bien, a ver. Bueno, la salida, si te la tomas con calma, sale bien. Sí, y las curvas de derecha. El problema es en Eurush. El problema va a venir en Eurush. Correcto. Ahí va a haber muerte y destrucción. Primero porque no se ve. Segundo porque como entra en paralelo con uno, de ahí no salen los dos. De ahí no salen los dos. Quien sobreviva en la vuelta 1 en Eurush gana la carrera. Uf, sí, básicamente. Igual tiene media carrera ganada. Y Manel y todos se chocan. Puedo subir a aerodinámica, Sí, yo sí, sí. Voy a subir a aerodinámica. Y yo. Máxima aerodinámica, ¿a cuánto? ¿A 2? Máximo. Yo la he dejado a 25-25. Yo 46-46. Acelerar a tope. Sí, sí, se puede tocar el setting entero, Sí, sí, sí. Ah, chavales. Pero bueno. Muy lenta, son mis salidas. Sí, te he pasado. Bueno, se han chocado detrás mía y unos pocos, Me pongo segundo. ¿Qué dices? Tenía que parar. Madre mía, ¿cómo va la chica esa? Pasa. Mi mundial es con Ethan. Además que voy con máxima carga aerodinámica, voy con 46, ¿sabes? De 50. En la curva mira cómo me los como. En la curva me los como, tío. ¡No! Casi trompea mi cara. Casi me trompea en la cara. Uy, yo estoy sufriendo mucho. A medio gas en cuarta, quinta, O sexta. Se come el muro. No veo y... ¿Qué hace uno? Madre mía, cómo se ha salido por fuera, se ha comido el muro. Igual que ahora. Se va por fuera. Ahí no hay agarre. Cuidado al volver. Atómico. Que no te quiero pasar para no meterme en líos. Voy 12. No, yo voy muy, muy mal, ¿eh? Ethan cuarto. No puedo casi controlar el coche. Debiste subirte a la carga dinámica al 46 como yo, tío. Madre mía. Izanuki trompo. ¡No, Ethan! Ethan, que me regala el mundial. Tiene bastante coche. Lo paso, vale. Mi coche no corre nada en recta. Se me acaba de dejar Atomic un segundo, que tiene 2 segundos de penalización por salirse por fuera. Madre mía, corriendo. Me toco con Maquiavélico, le dejo el espacio, sin problemas. Y peleanos con vosotros. ¿Cómo se queda patinando su coche? Pasa. ¿Cómo bloquea? Bueno, nos saltamos la chica. Nos saltamos yo todo detrás. Buen momento para que me pique el ojo. Manuel, ¿cómo vas? Cuarto. Ah, pues te has dicho que ibas atrás. Que ibas mal. En ningún momento he dicho que iba atrás. Machiavelli ya se ha comido a Tommy. Me va a pasar en cualquier momento.
Y yo, como mantenerme más o menos aquí, puedo quitarle la segunda posición a Tommy, ya que tiene sanción de 2 segundos. Este sector sufre mucho, tío. Yo no. Yo veo que ellos sufren. Los acabo de coger, Me sacaban 1 segundo. Yo le he sacado 1.5 segundos a Ethan y él me la ha sacado ahora a mí. Que yo puedo acelerar prácticamente pedal a fondo, Y uso hasta la energía y todo. Eso sí, la recta ahora pierdo 1 segundo en recta, pero bueno. No pasa nada. Ya lo volveré a coger. Te he bloqueado. Madre mía. Voy noveno, a 1 segundo al octavo. Me ha caído sanción. Pero bueno. Ethan. ¡No! A Tommy. Trompo de Tommy. En plena recta. No sé si se ha chocado con maquiavélico o qué. Pero ha trompeado en toda la recta. ¿Y si, ¿y se come a Ethan? ¿Qué ha pasado? Se acaba de hacer a Tommy con recto y se ha llevado a Ethan. A Tommy, tío. Es que es un normal eres, tío, de verdad. Pero qué tonto. Manel, déjale la posición a Ethan, tío, que iba tercero. Bueno, ya. Ha pasado a quinto ahora. Pues Atomic, tú te la has buscado. La próxima vez no juegas. Ya está. Yo estoy y me voy. Estoy haciendo séptica para Ethan, ¿vale? Lo tenía 2 segundos, ya está aquí Ethan. Qué mal voy. Vale, pues ya está. Venga, vámonos. Mechanic no, así no se adelanta, tío. Y me sancionan a mí. Bueno, esto es increíble. Bueno, el mundial sigue vivo, seguimos en juego, jugándonos el mundial. Ambos con misma penalización. El que quede uno delante del otro probablemente se lleve el campeonato. Y me hace trompear Mechanic, grande esa. Quedan 2 vueltas. Reactivamos el safety car. Y a Tommy con 20 segundos de sanción. A Tommy es que se le cruza el cable y es tontísimo. Mira que sabe jugar rápido y no es lento. Pero cuando se le cruza el cable, tío, es una pena que vaya haciendo el tonto. Cuidado. La veo ahora, entra. Puedes ponerte el cambio automático o manual, como tú quieras, Rafael. Hola David. Aquí estoy jugando el campeonato. Estoy segundo, tengo a Ethan justo pegado a mi culo y quedan 2 vueltas. Vale, pasa. Yo lo llevo en manual, no me estás viendo. Te le doy a la palanca. Te voy a dejar pasar la curva si quieres. Pasa, pasa. Primera amonestación. Pasa, pasa, dice. Y se va largo. Y la banana. Madre mía. La que me ha liado, tío. No me lo creo. He trompeado. Pasa Tommy y golpea a Ethan. Pero qué hace, tío, a Tommy. Se está cargando a Ethan. No te preocupes, Ethan. Joder, yo te espero. Otro trompo, tío. Con la broma ni puntúo, tío. Casi nos matamos ahí. Madre mía, 19 segundos de penalización tiene. ¿Iba ahí como va en el campeonato? Noveno creo que iba. Décimo, sí, creo que iba, sí. Noveno, décimo. Y ahora voy séptimo.
Bueno, tiene que soltar el freno porque he visto a Tommy que se me tiraba por dentro a tope, tío. Pues nada, me ha caído sanción de 4 segundos. Segundo va a quedar Ethan, yo tercero. Por la sanción. Aunque a Tommy se la está liando por ahora. Oh, va a ser imposible sacarle 2 segundos a Ethan, va a ser imposible sacárselo. O 4. Encima yo pierdo mucho la recta. Lo ideal hubiese sido poner 30 de aerodinámica. Más o menos. Unos 30, ¿sabes? 20 y tanto, 30. Yo llevo 35 puestos y no, ¿eh? Es incontrolable. Que va, que va. Bueno, yo cambié un poco el diferencial, el reparto de frenos también. Ah, claro. Yo nada, yo solo a aerodinámica. Jorge, en el chat estaban todos quejándose de las ayudas. Sí, porque hay muchos chavalillos que no saben jugar con ayudas. ¡Ojo! ¡Ojo! Agustín en medio. Encima te decía un paquete a ti. Ya, a ver, ya tú sabes cómo se pone. A mí me da igual, ¿sabes? Que diga lo que quiera la gente. Yo sé lo rápido que soy, punto. Cada uno sabe qué rápido es cada uno. Ojo, Ethan cuarto. A Tommy se la ha liado a Ethan, creo yo, De todas formas lo voy a esperar, No me parece justo. Voy a quedar octavo. Que realmente no sé qué cojones ha pasado ahí, Uf, no lo puedo ver. Estoy esperando a Ethan, ¿vale? Segundo va a ser Kenny. Madre, ¿quién ha sido ese? Vas a quedar noveno, Ibai, noveno. Este es Kenny. ¿Izanuki estampado ahí? ¿Qué le ha pasado a Izanuki? Se ha estampado ahí en la última. Ha sido. Ha ido recto, no sé qué ha pasado ahí. Ahora lo dirá por el chat. Seguramente que a Tommy se la ha liado. A Tommy que está quieto aquí, Sí. Está descalificado. Lo han descalificado. Yo al final he acabado tercero, pudiendo haber acabado segundo perfectamente. He hecho octavo. 4 safety car para esperar a Ethan. 2 en el último en la última vuelta. Pero bueno. Ya tomamos nota. Primer campeonato del verano. Primer subnormal que sale descalificado. Ya como queda julio, agosto y septiembre. De verano y de hacer copas y campeonatos, ya sabemos que hay varios jugadores que no van a correr más. Jorge, el sábado que viene es de motos, ¿no? Sí, en teoría sí. En un principio. Vale. Pues mira, lo que dije al principio, casi 2 horas de directo. El campeonato va a hacer 2 horas. Me ha llevado a Tommy la última curva, tío. Igualmente, gran mundial, tío. Igualmente Ethan, tío. Un crack, Ethan. Que pese a que le han jodido, ha felicitado. ¡Sí! Grande Ethan. Se lleva la victoria de Maquiavélico. Séptimo. Con ayuda de Atomic. Reventando. A todo Dios. A 8 puntos, a Ethan. Aunque Maquiavélico no le hacía falta. Va volando el tío. Y campeón de equipos Aston Martin. Nosotros hemos sido campeones de equipo. Vamos, grande Manel. ¡Sí! Sin tu punto no lo hubiéramos conseguido. Algo me he llevado. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿En qué puesto habéis quedado? Yo he hecho podio. Ahora, Manel, tercero. Yo quinto en el campeonato. Clasificación mundial. Primero, Jorge Sprinter con 104 puntos. Perdón, Ibai, segundo, Izanuki con 96. Le he sacado 8 puntos. A Machiavellic le he sacado 13. Y Machiavellic con una carrera menos, Tercero, cuarto Atomic con 46. A 46 puntos. 58 en la general. Quinto, Robert con 42. A 62 puntos del líder. Manel
sexto a 37 con 37 puntos a 67 del líder. A 90 del líder Ibai, que ha quedado séptimo con 14 puntos Ibai, grande Ibai. Tenemos a Gris, octavo. Mecánico con 10 puntitos, noveno. Ale Colo con 6 puntos, décimo. Y tenemos por aquí la clasificación general, todo listo y preparado, como estáis viendo en pantalla, gente. Gracias a todos los que habéis participado. Un total de 17 han participado hasta el final, pero un total de casi 30 pilotos han participado en alguna carrera. Así que ha sido un campeonato con bastante afluencia de pilotos. Ya os pondré algún campeonato con ayudas para los que lo habéis pedido hoy y no ha podido ser. Roger Musa, dile a Manel que lo siento. Aún no sé jugar con esta configuración. Lo del freno de bloqueo me mata. Pues nada, gente, ha sido un placer jugar con todos vosotros, excepto los que lo habéis liado. Que parecíais que estabais en el patio del recreo, tío. Como si tuvierais 5 años. Pero bueno, yo me río. He sido el que he ganado. Así que... pues nada, gente. Nos vemos la próxima. Despediros, chicos, los del chat de voz. Chao, chao. Ha sido un placer jugar con todos vosotros. Gracias. Gracias por este campeonato, gente. Bueno, amigos, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Si queréis que vuelvan más campeonatos y más copas y más carritas con suscriptores, reventar el botón de like, gas a fondo antes de iros. Suscríbete, activa la campanita, como dice el bueno de Valentino Rossi, que aparece por aquí abajo, justo aquí. Y ya sabéis, como siempre, pasaros por la descripción, Twitter, Instagram, Facebook y todo. Sígueme en mis redes sociales para seguir hablando tanto de motos y de coches, tanto de la vida real y virtual. Si no nos vemos, nos imaginamos. Chao a todos, nos vemos el próximo fin de semana. Bye, bye. Vamos que nos vamos. Do you want to know what it's like? How it feels behind the wheel? On the most exclusive asphalt in the world. One thousand horsepower at your command. Speed like you've never known. Millimeters between fame and failure. Milliseconds between first and forgotten. Take your seat. Enter the new era. F1